Este día en el complejo social del municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, juramentaron a las autoridades auxiliares de las diferentes aldeas, cantones y caseríos. Uno de los objetivos es que los auxiliares cumplan sus funciones de líderes comunitarios. Sí, por supuesto, el día de hoy le estamos dando la bienvenida a las autoridades auxiliares de las diferentes comunidades de nuestro municipio de Esquipulas Palo Gordo, la juramentación también para que ellos pues tomen la responsabilidad que les ha delegado la población, esperando que este año sea de éxito, esperando que pues Dios le dé la sabiduría y el entendimiento a cada uno de ellos y que puedan representar dignamente a su comunidad gestionando los proyectos. El juez de paz les explicó sobre sus funciones dentro de la comunidad y sobre el procedimiento que tienen que realizar cuando se da un hecho delictivo. ¿Cómo proceder en ciertos casos cuando se cometen hechos delictivos? Haciéndoles saber de que si ellos detienen a alguna persona, pues como autoridades de sus comunidades lo hagan siempre y cuando a ellos les conste de vista o que ellos hayan visto el hecho delictivo y ponerlo a disposición inmediatamente de la Policía Nacional Civil o en su caso al juzgado de paz a mi cargo. Bueno, lo que se quiere es que más que todo que ellos como líderes comunitarios en las diferentes aldeas, caseríos y cantones del municipio pues puedan mantener la paz, el orden y la tranquilidad con el objeto de evitar hechos delictivos y que lo hagan siempre en coordinación con el juzgado de paz y Policía Nacional Civil. Los líderes comunitarios esperan realizar proyectos en beneficio de la población que los eligió. Sí, el mejoramiento del caserío y velar por el ornato de nuestro caserío, ¿verdad? Eso es por el ornato de lo que necesita el paraíso. Sí, que nos apoyen y que estamos al servicio de la comunidad también, que nos apoyen en las necesidades que hay para mejorar el caserío del paraíso, ya que adolece de muchas necesidades y creo que juntamente con la municipalidad vamos a sacar adelante al paraíso. Así también, en el discurso el juez de paz invitó a los alcaldes auxiliares a evitar la violencia contra la mujer, uno de los delitos más reportados en el juzgado de paz.